Buenas noches otra vez. Retomamos la clase desde donde estábamos la clase pasada. Entonces, ¿se acuerdan? Estábamos viendo el dogma central de la biología molecular. Repetimos esto. ¿Qué dice el dogma? Empieza con ADN. Entonces, el ADN, ¿qué es? Pues donde se guarda nuestra información genética. El ADN se vuelve ARN. Ese proceso, ¿cómo se llama? Transcripción. Transcripción. El ARN se vuelve proteína. Proteína, este proceso se llama traducción. Y había esta flecha que era la replicación del ADN. Entonces, repasemos brevemente esto antes de seguir. El ADN, si se acuerdan, es una molécula, quiero decir ácido desoxirribonucleico. Guarda, sirve a guardar toda la información genética de nuestro cuerpo. En los hombres, en el ser humano, es más o menos 3.000 millones de nucleótidos, un poco de nucleótidos, y está dividido en 23.500 genes, más o menos. ¿Sí? Tiene una estructura doble hélice, donde la base A empareja con T y C empareja con G. Eso es más o menos las generalidades más importantes de la ADN. El ADN puede ser replicado cuando la célula se divide, crea una copia idéntica a sí misma, o, que nos interesa más, puede ser transcrito. ¿Cómo es transcrito? Es transcrito a ARN, es transcrito un gen a la vez. ¿Sí? Cuando el ADN es transcrito, cuando necesitamos utilizar este gen. Entonces, de todo el ADN se selecciona un gen, se hace una copia de trabajo, que es el ARN. Esta copia de trabajo, si se acuerdan, el ADN se encuentra en el núcleo de la célula. Este ARN, una vez que fue transcrito, sale del núcleo y va en el citoplasma, donde ocurre el siguiente paso, que es la traducción. ¿Sí? Entonces, la clase pasada hemos visto en detalle la replicación, que es el ADN, que es la transcripción. Hoy vamos a ver más en detalle qué es el ARN. Y después la traducción y qué son las proteínas, ¿vale? Entonces, ARN. ¿Qué quiere decir ARN? Quiere decir ácido ribonucleico, ¿vale? ADN, ácido desoxirribonucleico, ARN, ácido ribonucleico. También el ARN es un polinucleotido, o sea, está conformado de más nucleotidos. Si se acuerdan, un nucleotido era la unidad básica del ADN y contenía, tenemos nucleótidos, nucleótido, era compuesto de tres partes, había un fosfato, había un azúcar, fosfato y había una base, ¿vale? Si se acuerdan, un nucleotido era compuesto de esos tres componentes: el fosfato, que sirve de enlace entre un nucleotido al otro; el azúcar, que hace como la columna vertebral, le da estructura; y la base, que era la encargada de llevar la información. El ADN funciona de la misma forma, es un polinucleotido, cada nucleotido está compuesto de esos tres componentes. ¿Sí? Hay unas diferencias principales. Pues la primera, el azúcar no es el desoxirribosio, sino es el ribosio, la ribosa. ¿Sí? O sea, es un azúcar un poco diferente. Segundo, las bases en el ADN son adenina, guanina, citosina y timina. En el ARN son A por adenina siempre, C por citosina, G por guanina, o sea, son las mismas del ADN,
pero la última es una U, o sea, la U reemplaza la T, y eso es uracilo. Vale. Entonces, el alfabeto del ARN es parecido al alfabeto del ADN, pero la T timina se reemplaza con la U, uracilo. Vamos a ver un poquito de estructura de la ARN. Se miran acá, donde dice ácido ribonucleico. Ácido ribonucleico. ¿Vale? Acá pueden ver. Acá pueden ver en la gráfica la estructura del ARN. ¿Sí? Como ven, hay una tercera diferencia principal. ¿Cuál es la tercera diferencia principal? Hemos visto el azúcar en lugar del otro tipo, del otro azúcar, ribosa en lugar que de esos ribosa. Que no es doble hélice. Como ven, hay una hélice sola. ¿Sí? O sea, las bases no se emparejan dos a dos, sino hay una hélice. Hay una hélice sola. Podemos ver, pero también la estructura química. Vale, esto es interesante. Este archivo es interesante, nos da las principales diferencias entre ARN y ADN. Como ven, el ADN tiene citosina, guanina, adenina, timina. El ARN tiene citosina, guanina, adenina, uracilo. ¿Sí? El ADN, las bases se emparejan dos a dos. En el ARN, las bases no se emparejan, por lo menos generalmente no se emparejan. ¿Sí? Esta, la que llama columna de azúcar fosfato, es la misma en los dos. La diferencia es que acá está la desoxirribosa y acá está la ribosa. Vale. Ahora una pregunta. Pues la principal diferencia, como ven, es esta de la doble hélice. ¿Por qué el ARN no tendrá una doble hélice como el ADN? O sea, ¿cuál era la función de la doble hélice del ADN? Sí, tener una copia de backup, sí, una copia de reserva para que si se dañaba, no sé, esta, se pudiera reemplazar cuando estaba la otra. Entonces, la idea de la doble hélice era hacer que la información se pudiera guardar de la forma más protegida posible. Sí, o sea, que la información no se fuera a alterar con el tiempo debido a cualquier evento externo. Sí. Ahora, ¿por qué en el ARN no pasa esto? O sea, porque en el ARN no nos interesa, pues, tener la doble hélice y la copia de backup. Según ustedes. Porque en el ADN es importante que la información esté protegida y en el ARN no. Exactamente, porque es una copia de trabajo. Entonces, hay dos puntos fundamentales. El ADN tiene que durar 80 a 100 años, lo que dura la vida del organismo. ¿Sí? En unas plantas puede durar miles de años inalterado. Entonces, pues tiene que conservarse en el tiempo. ¿Sí? El ARN dura pocos minutos o pocos segundos, o sea, el tiempo de ser utilizado y después será destruido para volver a utilizar sus componentes. ¿Sí? Entonces, la ARN como copia de trabajo se utiliza, de esto se produce la proteína. Vamos a ver ahora cómo se hace. Una vez que se produce la proteína, la ARN es disgregado, o sea, se divide en sus componentes principales, se destruye. ¿Sí? Entonces, no necesitamos que dure mucho tiempo, ¿vale? Por ahí unos minutos. Segunda razón, ¿sí?, es que pues el ADN, si tenemos un defecto del ADN, todas las copias de trabajo y en consecuencia todas las proteínas salen mal. ¿Sí? Por ejemplo, la diabetes es debido a un defecto en el gen que produce la insulina. Tenemos un defecto en este gen, en este ADN, pues toda nuestra insulina sale con defectos. ¿Sí?
si se fuera a dañar un ARN, pues sale dañada una copia de la proteína. Pero la copia siguiente se produce un nuevo ARN, que otra vez es funcional y no sale dañada. Entonces un error acá, pues puede afectar una proteína, pero es una. Pero la proteína siguiente de ese mismo gen sale correcta. Entonces, como entienden, pues la naturaleza no necesitamos fundamentalmente gastar más energía para crear esta estructura, cuando esta servía muy bien. ¿Sí? En resumen, como dijeron, es una copia de trabajo, no importa si se daña. ¿Sí? O sea, importa, pero no es fundamental. ¿Vale? Entonces, esta es la razón por tener una hélice sencilla con respecto a la otra, a la doble hélice. ¿Vale? Entonces, acá vemos. Podemos ver también la estructura acá, creo. La estructura química. La estructura química del ARN. Lo ven acá. Pues, esta es la azúcar ribosa. Esta es otra azúcar ribosa. Este es un nucleotido. Esto es parte de otro nucleotido. Entonces, el fosfato, como ven muy claro, hace de puente, enlaza un nucleotido al otro. La azúcar hace la estructura y esta es una base, acá en especial en este es la guanina. Sí, pero podría ser citosina, uracilo o la otra. ¿Vale? Guanina. Ahora, ¿qué más podemos decir sobre la ARN? Vale, existen varios tipos de ADN. Nosotros estamos interesados en el curso principalmente en lo que se llama ARN. En lo que se llama ARN mensajero. ¿Cómo se escribe mensajero? ¿Con foto? ¿Con qué? ARN mensajero. Vale. O también toma el nombre de ARN. ¿Por qué ARN mensajero o M? Porque lleva un mensaje, lleva información. O sea, es el ARN que sirve de copia de trabajo. ¿Sí? O sea, la información del ADN la lleva el ARN, que de hecho sale del núcleo de la célula, va al citoplasma, entonces lleva una información a distancia, por eso mensajero, y sirve para crear las proteínas. En nuestro cuerpo existen muchas otras categorías de ARN. Existen por ahí más de 100 categorías diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, existe, no sé, el ARNT, ARN de transporte, que desarrolla una función en crear las proteínas. El ARNR, ARN ribosomial, que hace parte de los ribosomas. El ARN regulador, que regula varias reacciones biológicas de nuestro organismo. ¿Sí? Todos estos ARN son ARN no mensajeros. ¿Sí? Entonces, este toma el nombre de ARN mensajero o también codificante. Perché? Sempre perché codifica per la proteina. Tutti gli altri tipi toman il nome di ARN no codificante. Vale. Ora, questo sappiamo che serve, lo vamos a ver ora. Serve per fare le proteine, per molde, per le proteine. ¿A qué sirve el ARN no codificante? Prácticamente sirve de una. O sea, prácticamente, cuando tengamos un ARN no codificante, nos paramos a este punto. O sea, en lugar de servir de molde a la proteína, sirve directamente, desarrolla directamente una función biológica. Sí, o sea, el ARN mensajero sirve solo de molde, para de esto crear la proteína, y la proteína, no sé, da el color del cabello, de los ojos, produce insulina, lo que es. Sí. Eso es el ARN mensajero o codificante. El ARN no mensajero o no codificante
sirve directamente, o sea, desarrolla directamente una función biológica. ¿Sí? Puede intervenir en cualquier función de nuestro organismo. Entonces, decimos como si esta cadena se volviera más corta. Esto, si se acuerdan, las proteínas determinaban el fenotipo. O sea, el fenotipo es la apariencia exterior. ¿Sí? O sea, no solo exterior, pero la apariencia biológica de un organismo. ¿Sí? El ARN, cuando no es mensajero, cuando no es codificante, va directamente acá. O sea, salta el pasaje de las proteínas. ¿Vale? No son muchos, son alrededor de 400, 500 sobre 23.500 genes. ¿Sí? Entonces, más o menos, un gen sobre 50, en lugar de seguir todo el dogma hasta el final, termina con el ARN y ya desarrolla su función biológica directamente. La mayoría de los genes, el 98% de los genes, sigue y se vuelve proteína y ahí desarrolla su función biológica. ¿Vale? Entonces esta era la parte de ARN. Le repito brevemente, copia del trabajo, echa un gen a la vez, sirve el ARN codificante para determinar las proteínas. ¿Vale? Entonces, volvemos a esto. ¿Sí? ¿Cuál es el paso siguiente en nuestro dogma? La traducción. Traducción. Primero, ¿dónde ocurre la traducción? Ocurre no más en el núcleo, sino en el citoplasma. ¿Sí? Si se acuerdan, la célula está conformada así, la célula eucariota. Ese es el núcleo y este es el citoplasma. ¿Sí? La transcripción ocurre en el núcleo, después el ARN sale, va en el citoplasma y la traducción ocurre en el citoplasma de las células. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la traducción? Convierte un ARN mensajero o codificante a proteínas. ¿Sí? ¿Y cómo lo hace? Lo hace siguiendo las reglas de lo que se llama código genético. ¿Sí? Entonces, para traducir ARN mensajero a proteínas, seguimos las reglas que toman el nombre en su conjunto del código genético. ¿Vale? ¿Qué es el código genético? Son una regla para traducir las bases o nucleotidos del ARN en proteínas. ¿Sí? Entonces, ahora en un rato hablamos de proteína, pero les anticipo. ¿Se acuerdan? El ARN es un código en qué base? 1, 2, 3, 4, 10, 20, 4. El ARN es un código en base 4. ARN, como el ADN, es en base 4, o sea, A, C, U y G. ¿Vale? Base 4. Las proteínas, pues son conformadas, eso es una cadena de nucleotidos, existen 4 posibles. Las proteínas, vemos ahora, son una cadena de aminoácidos. ¿Sí? Existen 20 aminoácidos posibles. ¿Sí? Entonces, ¿será un código en base 20? Sí. Será un código en base 20. Por ejemplo, la matemática, los números son un código en base 10. Los computadores utilizan 10 símbolos, ¿no? La matemática entre 0 y 9. Los computadores utilizan 0 y 1 en código en base 2. El ARN y el ADN son un código en base 4. Las proteínas utilizan un código en base 20.
parecido all'alfabeto spagnolo. L'alfabeto spagnolo è un codice in base 25, credo. Hay 25 letras diferentes que conforman todas las palabras. ¿Sí? Entonces, las proteínas están conformadas por aminoácidos. Hay 20 aminoácidos posibles. Bueno. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se hace de un código en base 4 a pasar un código en base 20? ¿Sí? Tenemos que tener unas ciertas reglas, y las reglas son las que están en lo que se, pues, toman el nombre en su conjunto de código genético. Vale. Entonces, ¿cómo se podrá pasar de un código en base 4? Por ejemplo, escribo A, U, U, C, G, G, A, C, 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 U, U, A, A, A. Esta podría ser una secuencia de ARN, ¿correcto? ¿Cómo podemos pasar de esta secuencia en base 4 a una secuencia en base 20? ¿Alguien sabe o tiene una idea de cómo se podría hacer? Pues de la misma forma de cómo se pasa del código binario al código en base 10. ¿Cómo se hace? ¿Diluyendo? O sea, agrupando. Agrupando, exactamente. Entonces, exactamente lo que querías decir tú también. Agrupando. ¿Y cómo agrupamos? Vale, un solo carácter nos da 4 posibles posibilidades. No sirve, ¿verdad? Porque necesitamos 20. Si agrupamos 2 caracteres a la vez, ¿cuántas posibilidades hay? Háganme la cuenta bien. ¿Cuántas posibilidades hay? 16. ¿Por qué? Puede ser AA, AU, AC, AG, CU, CA, CC, CG. GU, GA, GC, GG, GUA, UC, U y UG. Son 16 posibilidades, 4 al cuadrado. Si es como 1, 0, 0 es 100, es el cuadrado de 10, no es 20. ¿Sí? Entonces acá es lo mismo. Hay 16 posibilidades. ¿Son suficientes para codificar para 20 aminoácidos? No. Se lo agrupamos de 3 en 3. ¿Cuántas posibilidades hay? 64. ¿Son suficientes para codificar para 20 aminoácidos? Lo superan, pero ¿son suficientes? Sí, ¿verdad? Pues habrá unas de sobras, pero vamos a ver que no es un problema. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hace nuestro cuerpo? O sea, eso no es algo como académico o ficticio, es algo real que hace nuestro cuerpo. ¿Cómo hace a traducir el ARN a proteína? Agrupa, como dijeron, los nucleótidos del ARN en grupos de 3. ¿Sí? Estos grupos de 3 toman el nombre de codones o tripletas. Entonces, lee el ARN de 3 en 3. O sea, lee los primeros 3, después esto, después esto, después esto. Cada uno de estos codifica por el aminoácido 1, o sea, aminoácido, llamámoslo A1. Esto codificará para el aminoácido 2, esto por el aminoácido 3, por el aminoácido 4 y por el aminoácido 5. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, acá tenemos 3, 6, 9, 12, 15 bases, 15 nucleótidos. ¿Para cuántos aminoácidos codifican? ¿Para cuántos? 5, ¿no? Pues ahí está. Son 15 bases, pueden codificar para 5 aminoácidos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un ARN de 300 bases puede codificar para una proteína de ¿cuántos aminoácidos? 100. ¿Sí? Hay siempre que dividir por 3. ¿Sí? Porque se lee de 3 en 3. ¿Vale? Entonces, esto es el primer punto fundamental sobre la traducción. Pasamos de un código en base 4 a un código en base 20. Para poderlo hacer, el código en base 4 se lee de 3 en 3. ¿Sí? Leemos los primeros 3 que codifican por AU, por el primer aminoácido, los segundos 3 codifican por el segundo, y así. ¿Vale? Ahora, miremos
esto en internet y vamos a ver cómo de hecho codifica. Entonces vamos a ver traducción, no, mejor lo buscamos acá, tabla, vamos a ver la bonita, esta, ¿vale? Entonces esta tabla existe en formato cuadrado, pero me parece más cómoda redonda, que nos dice, esto es el primer aminoácido del codón. Este, ve que cada uno tiene cuatro posibilidades, es el segundo aminoácido del codón, y esto es el tercer aminoácido del codón, el tercer, disculpa, la tercera base del codón. Estos, leyendo la tabla así, estos son todos los posibles 20 aminoácidos. Lisina, serina, quinina, valina, alanina, aspartam, vale, todos los 20. Vale. Entonces, ¿cómo pasamos de un código al otro? Hagamos acá, yo acá ya los había escrito a 1, a 2, a 3. Ahora lo reemplazamos con su nombre correcto. Entonces, AU, me dicen ustedes, AU, ¿a qué corresponde? AU. Vale. A está acá. Después, ¿dónde encuentro la U correspondiente a la A? Acá. ¿Y dónde encuentro la U? Acá. Entonces, ¿a qué corresponde? Ile. Se llama isoleucina. Quiere decir, pero escribimos ese código. Ile. Es el nombre de uno de los aminoácidos. Ahora, la segunda que tengo. CGG. Eso sí me lo dicen ustedes. ¿A qué corresponde? CGG. ARG, arginina. ARG, ACC. ¿A qué corresponde ACC? TH. TH, ¿dónde está? A, ¿qué dije? ACC, THR, tiros. THR. CU, ¿dónde está CU? C. U, leu, leucina. Y la última, A. A. Lisina. Lisina. Entonces, nuestra secuencia que se llamaba A, U, C, G, G, A, C, C, 15 bases, fue traducida a una secuencia de isoleucina, arginina, tirosina, leucina, lisina. Una secuencia de 5 aminoácidos. Esto quiere decir hacer la traducción. Ahora entienden por qué se llaman traducción, ¿verdad? Porque estamos traduciendo de un código de 4 bases a un código de 20. En base 4, un código en base 20. O sea, estamos traduciendo entre 2 idiomas diferentes. ¿Sí? Una cosa fundamental, otra vez, esto lo hace de verdad nuestro cuerpo, el cuerpo de todos los seres vivos. O sea, en cada una de nuestras células, en cada uno de los segundos de esta existencia, nuestro cuerpo está traduciendo ARN a proteína por medio de mecanismo biológico. No es, o sea, es una traducción que se hace por medio de molécula que encajan o no. Pero se hace esta traducción cada momento. ¿Sí? Otra vez entienden por qué la bioinformática, o sea, por qué la biología es muy buena para aplicarle los sistemas. ¿Sí? Como ven, eso no es nada más que un elaboratorio. ¿Sí? O sea, está elaborando datos, transformándolo de un código a otro. ¿Sí? Está fundamentalmente haciendo operaciones lógicas, ¿sí?, para traducir esto. Y esto lo hace nuestro cuerpo en cualquier instante en cada una de nuestras células. ¿Sí? Entonces, traducción. Nos quedó pendiente un punto, ¿verdad? ¿Qué nos había quedado pendiente sobre eso? Una duda que me dijeron. ¿Cuántas posibilidades hay
por 4 a la 3. 64. ¿Cuántos aminoácidos hay? 20. ¿Cómo se resuelve esto? Mira en la tabla. Por ejemplo, el aminoácido CCU, que nos da? Prolina. Y CCC, prolina. Y CCA, prolina. Y CCG, siempre prolina. O sea, hay varios codones o tripletas que codifican para el mismo aminoácido. ¿Esto es un problema? No, porque no hay ambigüedad. ¿Por qué no hay ambigüedad? Porque nunca volvemos atrás. Sí. De hecho, volver atrás sería imposible. Yo no podría preguntarle de dónde viene la prolina, ¿verdad? ¿Por qué? Me podría decir, viene de CCU, pero otro me podría decir, viene de CCC. Sí. O sea, esta traducción puede acontecer en un solo sentido. Sí. Pero eso no es un problema porque nuestro cuerpo, de hecho, la hace siempre en un solo sentido. Sí. Entonces, el código genético resuelve este problema de las 64 combinaciones que van a 20 utilizando varias combinaciones para el mismo aminoácido. De hecho, esta es una ventaja. ¿Por qué es una ventaja? Por ejemplo, pongamos que hay una mutación. O sea, CC y acá en lugar de la U me lo reemplaza con una G. Como ven, no cambia nada. La proteína resultante siempre es la misma. Entonces esto vuelve pues, este código de ARN tolerante en parte a las mutaciones. ¿Sí? Si tenemos suerte, una mutación afecta la última base, ¿sí? Y pues no es perjudicial, no cambia nada. O sea, si en lugar que CCU escribimos CCC, como resultado tenemos el mismo aminoácido y la misma proteína. Entonces el código se vuelve en parte tolerante a las proteínas, a las mutaciones. El código genético se puede ver de muchas formas, y también pueden ver una tabla como esta. Es la misma cosa. Se lee, simplemente se lee. Primera base, segunda base, acá está la tercera. UUC, UUA, se puede leer también ahí. Pero a mí me parece como más fácil leer, encontrar los aminoácidos en la forma redonda. ¿Vale? Pero es lo mismo. ¿Se acuerdan? Esta tabla está dentro de nuestras células, está codificada, o sea, está escrita en nuestras células. ¿Sí? No se la inventaron los científicos, está inscrita en las células nuestras y de cada uno de los seres vivos. Y es la misma para todos. Entonces, visto esto, vamos a ver unas propiedades del código genético. Vale, primero, volvemos, acá lo tenemos. Ven que acá tenemos unos en rojo y uno en azul. ¿Sí? ¿Qué quieren decir estos en rojo y uno en azul? Vale, acá ven que está escrito stop y acá pues tendría que estar escrito start. Habrían tenido que ponerlo abajo. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver si la otra tabla se ve mejor. Stop y el meta, codón de iniciación. Perfecto, en esta se ve mejor. Entonces ven que hay la tripleta UGA y la tripleta, tiene que haber otro, stop. ¿Dónde lo ven? Acá. UAA y UAG. O sea, hay tres. ¿Sí? ¿Qué son? UAA UAG. ¿Y cuál es el último? Acá, UGA. UGA. ¿Qué dan un stop? Y hay esto, UGA, que aparte metionina, pero da también un inicio, un start. Entonces, ¿cómo es? A-U-G. Start. ¿Qué quiere decir esto? Pues, el ARN no se utiliza todo, ¿sí? Sino más bien nuestro cuerpo lo recorta por un lado y lo recorta por el otro. De misma forma como el ADN tenía que tener un promotor y un terminador.
¿sí? O sea, una secuencia que era promotora, una secuencia terminadora. Lo mismo pasa con esto. Entonces, ¿qué hace nuestro cuerpo? Lee todo, ¿sí? Empieza a leer una base por una, hasta que encuentra algo que se llama auge. O sea, hasta que encuentra un codón de comienzo. Entonces, no hace nada, encuentra un codón de comienzo, auge, empieza a traducir desde ahí, y hasta dónde va, va hasta que encuentra un codón de terminación, ua, ¿vale? Todo lo que está entre estos dos se llama marco abierto de lectura o per reading frame, es, y es lo que es traducido a proteínas, ¿vale? Entonces, el significado de esto es comienza la traducción, y el significado de estos es termina la traducción, ¿sí? Todo lo que está a la izquierda de esto se echa, y todo lo que está a la derecha de esto también se echa, ¿vale? Ahora, siguiendo, estos son los codones de comienzo y de terminación. Unas propiedades del código genético. Primera propiedad, vale, borremos esto. Primera propiedad del código genético, el código genético es universal. ¿Qué quiere decir universal? Esta tabla, ¿sí?, sirve para traducir ARN a proteína en nuestro organismo. Sirve en los animales, sirve en las plantas, sirve en las bacterias. ¿Sí? Sirve para prácticamente la totalidad de los seres vivos. Hay unos códigos genéticos alternativos, pero son muy pocos y son en bacterias muy sencillas. Es como decir, el 99,9999% de los seres vivos comparte este código genético. Y las diferencias, en los pocos seres vivos que tienen diferencias con esto, son muy pequeñas. ¿Sí? De los 20 aminoácidos cambiará uno. ¿Sí? O sea, el código genético es universal, se mantiene entre todos. ¿Vale? Ahora, ¿por qué será esto? Ya le había hecho una pregunta, pues no así detallada, pero de este tipo. ¿Por qué el código genético se mantiene? O sea, ¿por qué las mutaciones no afectaron esto y no se crearon códigos genéticos alternativos? Pues la mutación ha afectado muchas características, pues se piensa la diferencia en una bacteria y nosotros es grandísima, porque fueron a afectar todas estas características y no afectaron esta. Es el proceso básico. Exactamente, es la misma pregunta que le había hecho la clase pasada sin hablar del código genético. ¿Por qué es el proceso básico? ¿Qué quiero decir? Lo que le habíamos hablado del elefante con vello o sin vello, pues hay una mutación, cambia el gen y hace crecer el vello, al elefante crece más vello, y pues si hay clima frío, esto lo ayuda y pues se esparce la mutación, se extiende, ¿sí? Una mutación en el gen del vello modifica la característica del vello, no modifica nada más en el elefante, ¿sí? Una modificación en esta tabla. Por ejemplo, si este CU se vuelve tirosina en lugar que leucina, ¿sí?, ¿qué afecta? Afecta todas las proteínas que contengan CU, ¿sí?, que fundamentalmente son todas, ¿sí?, en general. Entonces, una mutación en esta no afecta una sola característica de un individuo al azar, sino afecta todas las características del individuo o de la célula al azar. Las probabilidades que esto lleve a la muerte de la célula son altísimas, ¿sí? Es muy, pero muy improbable que una modificación al azar sobre toda la característica de un individuo dé origen a un individuo mejor, ¿sí? Casi seguro lo mata, ¿sí? Pues pasó alguna vez en la historia, pero como les dije, en la historia de la evolución, con organismos muy sencillos, como bacterias muy, muy sencillas. Entonces, no sé si tienen 100 genes en total, en lugar que 23.000 como nosotros. Una mutación en todos los 100, por pura suerte, dio una bacteria que pues tenía alguna característica mejor. Pero pues pasó algunas veces en 4.000 millones de años que tiene la vida. ¿Sí? Entonces, pues es algo muy improbable. ¿Por qué? Porque como dijo el compañero, una modificación acá afecta
el proceso básico. Entonces, no es que no ocurra, ¿sí? Si un individuo, una célula, tiene mala suerte, dañan su ADN en este punto. Pero lo que lleva esto es a la muerte de la célula o del individuo, si es un individuo monocelular. ¿Sí? Entonces, por esto el código genético es universal, porque derivan todo del mismo organismo primordial y no pudo haber modificaciones. ¿Sí? Lo que quiero decir, no es obligatorio que UCU corresponda a serina, por ejemplo. Pero el primer organismo que hizo este proceso lo hizo así, y todos los otros simplemente lo copiaron sin poderlo modificar. ¿Sí? Pero habría podido ser cualquier código diferente. ¿Sí? Si la vida nació sobre otro planeta de forma independiente, ¿sí?, se podría encontrar un código genético totalmente diferente. ¿Sí? Pero en nuestro planeta nació así y se mantuvo así, ¿sí?, como copia del primer organismo que hizo esto. Entonces, universal. Segunda característica, la boca, después de universal, el código genético es específico. Específico. ¿Qué quiere decir específico? Que no hay ambigüedad. O sea, cuando tenemos UCU, siempre es serina. ¿Sí? No hay ningún UCU que codifica para otra cosa. O sea, desde la tripleta, se va a un codón. Nunca la misma tripleta es codón 1, codón 2. Esto es imposible, ¿sí? La misma tripleta siempre codifica por el mismo codón, ¿vale? Lo que tiene que ser obvio, porque si no fuera específico sería imposible traducir, porque habría dos traducciones posibles, ¿vale? La última característica es relacionada a esta, y se dice que el código genético es degenerado. ¿Qué quiere decir que sea degenerado? Quiere decir que el contrario no es verdadero, ¿sí? O sea, de un aminoácido, un mismo aminoácido puede derivar de varias tripletas. Por ejemplo, el aminoácido leucina puede derivar de CU, CUC, CUA y CUG, ¿verdad? Entonces, no es verdadero el contrario. ¿Qué quiero decir? Acá, disculpe, escribí codón, tenía que ser aminoácido, ¿sí? Aminoácido. Ácido 1. ¿Qué quiero decir? Que la tripleta 1, la tripleta 2, también puede ir al mismo aminoácido, ¿sí? Vale. Entonces, el código es como decir unívoco en un sentido, pero no en el opuesto. Dime. Ok, y ahí en esa TRP, no sé qué, cuál la aminoácido. ¿TRP? En un solo, en el sentido inverso, sí se puede, sí se podría. Ah, pues en un caso sí, pues esto sí se podría, pero es uno de 20. Okay. O sea, esto se puede, si uno tiene TRP, se puede saber que viene de UGG. Pero en todos los otros casos, no. Entonces, hacer una traducción, como decir, global al contrario, es imposible. ¿Sí? Porque una proteína siempre contiene más de uno. ¿Sí? Este es el único caso donde hay uno, esto tiene dos, pero en general siempre hay ambigüedad. ¿Sí? Entonces, esto se resume diciendo que el código genético es específico, pero es degenerado. O sea, no se puede hacer la traducción inversa. Es interesante hacer el ejercicio de comparar el código genético con varios lenguajes. El lenguaje de la matemática y, por ejemplo, el lenguaje del español. Ahora, olvidé dónde está. Acá está. El borrador. Entonces, podemos comparar código genético con matemática y con, por ejemplo, español. Entonces, tenemos código genético, matemática,
español. Y podemos hacerlo, por ejemplo, con un lenguaje de programación, C++. Vale, hagámoslo con los cuatro. Entonces, acá decimos es universal. Acá decimos que es específico. Y acá decimos es degenerado. Entonces, el código genético hemos visto si es universal. O sea, es válido para todos los organismos. Si es específico, o sea, a un codón o tripleta corresponde siempre el mismo aminoácido. Y si es degenerado, porque a un aminoácido pueden corresponder tripletas diferentes, o sea, no se puede volver atrás. ¿Vale? Vamos a ver la matemática. ¿La matemática es universal? Sí, ¿no? Se enseña la misma matemática acá y en otro lado del mundo. Es universal. ¿Es específica? ¿Específico qué quiere decir? 2 más 2 siempre da 4. ¿Depende? Sí. Pues vale, en el mismo sistema de numeración y esto, 2 más 2 siempre da 4. O sea, a un input siempre, normalmente en matemática, tenemos el mismo output, la misma salida. ¿Es degenerada? Por ejemplo, si tenemos la salida 4, podemos saber de qué adicción llegó. Puede ser 2 más 2, 1 más 2. Entonces, no se puede volver atrás. Si tenemos el resultado de una operación, no podemos volver atrás, saber qué se estaba sumando, restando, qué había antes. Entonces, también la matemática es parecida. ¿El español es universal? No, pues como lenguaje, si hablamos de lenguaje, existen varios diferentes. ¿Es específico? Vamos a ver. La mayoría de las palabras no, pero se le digo la palabra marco. Sí, puede ser marcar, voz del verbo marcar, puede ser mi nombre, puede ser el marco de una pintura. Entonces, en este caso no es específico. ¿Esto qué es? Es el doble sentido, se habla en el idioma. ¿Sí? Una palabra puede tener doble sentido. Entonces, el idioma no es específico. ¿Es degenerado? También, degenerado, ¿qué quiere decir? Que hay varias palabras que pueden tener el mismo sentido. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo las palabras bello, bonito, hermoso y así, tienen todas el mismo sentido. Entonces, el lenguaje también en ese sentido es degenerado. O sea, el mismo concepto de bello puede derivar de palabras diferentes. ¿Sí? Entonces, si es degenerado. ¿El lenguaje de programación es universal? Pues sí, C++, pues vale, existen varios, sí, en ese sentido no. ¿Es específico? Sí, ¿no? Pues la misma instrucción tiene que dar el mismo resultado siempre, no es que lo corren tres veces y el mismo programa cambia su resultado, ¿verdad? Entonces, un lenguaje de programación tiene que ser específico. Si hago una instrucción, si doy un comando que hace algo, el comando repetido siempre hace lo mismo, no es que una vez da un resultado, una vez da el otro. ¿Sí? ¿Es degenerado? O sea, ¿se puede hacer la misma cosa con comandos diferentes? Sí, ¿verdad? Pues se le hago escribir un programa, todo que haga, no sé, haga un cálculo, cada uno de ustedes lo escribe diferente, pero el resultado es lo mismo. ¿Sí? Desde el resultado no se puede volver atrás al programa. ¿Sí? Entonces, es degenerado. ¿Vale? Y es específico. Como ven, el código genético se parece mucho a la matemática. ¿Sí? Es universal, como la matemática es universal. Es específico, o sea, de una tripleta tenemos un aminoácido. Y es degenerado. Cuando tengamos el aminoácido, no podemos volver atrás. No podemos encontrar la tripleta, por lo menos no siempre. Hay un caso especial que sí, pero en general no se puede. ¿Vale? Entonces, resumiendo esta parte es tal vez la más importante de todo el dogma central de la biología.
porque es la que más desde cerca nos interesa. ¿Sí? Como ven, es muy fácil, por ejemplo, programar un computador para que haga la traducción. ¿Sí? Tenemos la secuencia de ARN. Es muy sencillo traducir la proteína, es solamente programar esta tabla. Unos puntadores, programo esta tabla y traduzco de un código al otro. ¿Vale? Entonces, ¿qué es la traducción? Es el proceso, le repito, que pasa de ARN a proteína, que son el estadio final de todo el proceso. Se llama traducción porque pasamos de dos idiomas diferentes, un idioma de 4 caracteres, de 4 símbolos, a un idioma de 20 símbolos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo pasamos de uno al otro? Necesitamos leer el primero por grupos de 3, porque 4 a la 1 da 4, 4 a la 2 16, 4 a la 3 64, que son suficientes. De hecho sobran. El hecho que sobren determina una cosa, que se pueda ir en un sentido, pero no se pueda volver atrás, porque un resultado corresponde, una salida corresponde a más entradas. Entonces, la transcripción se puede hacer en un sentido, pero se puede hacer también en el otro, ¿verdad? Cuando tengo el ARN, el ADN puedo ir a ARN, pero cuando tengo el ARN puedo volver al ADN inicial, solamente reemplazar la U con la T o la T con la U, ¿vale? Pero acá, cuando tengo ARN, puedo ir a proteínas, pero cuando tengo proteínas no puedo, o sea, no es que no se pueda hacer científicamente o tecnológicamente, lógicamente no se puede hacer, o sea, es imposible. ¿Sí? Es como si les dijera, resultado 5 me dicen qué número sumé. Es imposible saberlo, hay demasiadas posibilidades. ¿Vale? Entonces esta se llama traducción. Se hace con la regla del código genético, regla que nuestro cuerpo y el cuerpo de todos los organismos vivos tiene escrita en cada una de sus células. O sea, los científicos, le repito, no se inventaron esta tabla. No es como la matemática que se inventó o el idioma español que se inventó. Esta tabla ya estaba escrita en nuestra célula. O sea, existe de mucho antes que existiera el hombre. ¿Sí? Desde la primera bacteria primitiva, la bacteria hacía su traducción siguiendo esta tabla. ¿Sí? Entonces, en un sentido, pues... La evolución inventó los computadores y los cálculos y operaciones lógicas mucho antes que el hombre volviera a redescubrirlos. ¿Sí? Porque acá estamos haciendo nada más que operaciones lógicas y cálculos. ¿Vale? Entonces, esta era la parte del código genético. Seguimos y nos falta hablar del último punto, que es proteína. Y todo ese proceso vino después, ¿sí? Pero que los organismos más primitivos, pues no se puede saber porque ya no existen, pero no eran nada más que el conjunto de unas dos proteínas que después aprendieron a replicarse con todo ese proceso. ¿Sí? Las proteínas son importantes porque son el constituyente principal de nuestros organismos y de los organismos de las plantas, de los animales. Pues se acuerdan, en la primera clase hemos hablado de ácidos grasos, de azúcares. Fuera de esto, el componente principal de nuestro cuerpo son las proteínas. No solo, si un organismo es diferente de otro, y si un individuo de la misma especie es diferente de otro, es porque tenemos proteínas diferentes. Si el cabello es más o menos oscuro, depende de cuánta melanina hay en el cabello.
Si los ojos tienen un color o el otro, depende de la proteína de los ojos, qué color tiene. Si nosotros tenemos diabetes o no, depende de que tengamos la proteína insulina funcional o no. Sí. O sea, las proteínas desarrollan y pues afectan todas las funciones de nuestro organismo, pero no solo exteriores. Sí. O sea, si nosotros somos diferentes de una bacteria, es porque la bacteria tiene unas proteínas diferentes de las nuestras. Sí. ¿Qué funciones tienen las proteínas? Vale, tienen muchísimas funciones. Acá les elenco una, estructural. Por ejemplo, el colágeno es una proteína, lo que da la textura de la piel o de los tendones. Reguladora, la insulina es una, la pepsina es otra, la adrenalina es otra. Por ejemplo, la adrenalina, nos asustamos, pues nuestra célula produce adrenalina, entra en círculo en la sangre, nos activa, nos vuelve más activos. Es una proteína. Función transportadora, la hemoglobina. Pues el oxígeno llega a los pulmones, ahí hay los glóbulos rojos contienen unas moléculas que se llaman hemoglobina, esa fija un átomo de oxígeno y lo llevan a los músculos de todo el cuerpo. Entonces la hemoglobina es una proteína. Si alguien tiene un defecto en las genes que codifican para la hemoglobina, tiene por ejemplo lo que se llama, ¿cómo se llama? No paludismo, sino como anemia, creo. Anemia, ¿sí? Que no puede utilizar bien el oxígeno de la sangre. ¿Sí? Entonces, esta es una proteína. Defensiva, los anticuerpos, la que se llaman defensas. ¿Sí? Todos saben, o se nos da varicela una vez, después no vuelve a darnos varicela, es imposible. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo desarrolla unas defensas que se llaman anticuerpos. Estas defensas no son más que proteínas, ¿sí? Son proteínas que van a atacar las bacterias o los virus, en este caso son virus, de la varicela, ¿sí? Entonces nuestro cuerpo aprende cómo producir este anticuerpo, aprende cómo producir esta proteína. Enzimática, pues acá tengo la pepsina, contráctil, actina y miosina. Los músculos están hechos en casi su totalidad de proteínas. Son dos proteínas, actina y miosina. Estas proteínas tienen la característica de contraerse cuando le llega un estímulo eléctrico de los nervios. ¿Sí? Entonces el nervio comunica a las proteínas de los músculos de contraerse, el músculo se contrae, nos permite el movimiento. ¿Sí? Esto, los músculos están hechos de proteínas. Entonces las proteínas desarrollan la casi totalidad de las funciones de nuestro cuerpo y son responsables de nuestra salud o de nuestra enfermedad. La casi totalidad de las enfermedades genéticas son debidas a proteínas disfuncionales, o sea, con algún defecto. ¿Sí? También, no sé, el enfermarse más o menos de no sé, problemas cardiovasculares o de cáncer o de muchísima enfermedad, es conectado a tener niveles o cantidades diferentes de proteínas. ¿Vale? Le repito, si dos individuos de la misma especie son diferentes, es porque comparten, o sea, tienen proteínas diferentes. Si dos gemelos idénticos son idénticos, es porque tienen las mismas proteínas, lo que se llaman clones. ¿Sí? Clonar un individuo, pues los gemelos idénticos son clones naturales, pero por ejemplo la famosa oveja clonada, ahora hay muchísimos organismos clonados, no son nada más que organismos con el mismo ADN y que quiere decir con las mismas proteínas. El organismo sale idéntico, ¿vale? Entonces, las proteínas son macromoléculas, que quiere decir macromoléculas, quiere decir moléculas muy grandes, y son cadenas de aminoácidos. O sea, si este es un aminoácido, se hace otra cadena que es otro aminoácido, ¿vale? Como el ADN es una cadena de nucleótido, las proteínas son una cadena de aminoácidos. ¿Cuántos aminoácidos existen? 20. Existen 20 aminoácidos diferentes, son estos de acá. Vamos a ver algo más sobre aminoácido y busquemos tabla. Tabla aminoácidos. Esta.
la tabla de los 20 aminoácidos. ¿Ven que están los mismos nombres de allá? De la otra redonda. Entonces hay arginina, fenilalanina, alanina, cistecina, glicina y esto. Ahí la tabla de los aminoácidos. Un aminoácido se puede indicar de tres formas. O con el nombre completo, lo ven acá más pequeño. Esperen que le agrando. Le agrando un poquito unos y así lo pueden ver. Entonces, ven, está el nombre completo. La sigla de tres caracteres o también la sigla de un carácter. ¿Ven? Esto es H, esto es R, esto es F, esto es A y así. Entonces, una proteína se puede escribir como o en los nombres de todos los aminoácidos, arginina, fenilalanina, así en serio. O nombres de tres caracteres, así. O cuando escribimos secuencias, normalmente utilizamos el código de un solo carácter. ¿Sí? Entonces, si miramos una secuencia de una proteína, así, este es un aminoácido, este es otro aminoácido, así. ¿Cómo la distingue de una secuencia de ADN? Allá aparecen solamente 4 caracteres, acá aparecen 20 caracteres diferentes. Entonces, cada uno de estas escritas, cuando vean la secuencia de una proteína, quiere decir un aminoácido. ¿Vale? Ahora, volviendo a la tabla de allá. ¿Qué más tenemos de los aminoácidos? Tenemos su estructura. Ahora no sé si la ven acá, si es suficientemente grande, su estructura química. ¿Sí? Entonces, esta es la fórmula C9H11NO2. Y esta es la estructura química, que quiere decir que tiene 9 carbono, 11 hidrógeno, 1 nitrógeno y 2 oxígeno. ¿Vale? Esta, por ejemplo, es más sencilla, C3H7NO2. 3 carbono, 1, 2 y 3, 2 oxígenos y 7 hidrógenos. ¿Vale? Y un nitrógeno. Acá. ¿Vale? Entonces, cada aminoácido es una molécula. ¿Sí? Y cada molécula tiene su estructura química. Existen 20 diferentes. Se pueden calificar en hidrófilo y hidrofóbico, o sea que le gusta o no le gusta el agua, ¿vale? Las proteínas y la totalidad de nuestro cuerpo, francamente, está conformado con una cadena de esos 20 aminoácidos. ¿Vale? Entonces acá le tengo otra pregunta. ¿Por qué la naturaleza se fue a complicar así? O sea, teníamos un ADN de 4 bases, ¿por qué simplemente no lo tradujo a 4 aminoácidos, sino tuvo que sacar 20? Pues podía simplemente utilizar 4 para que utiliza 20. ¿Cómo? Para diversidad. Sí. ¿Por qué? El ADN es solamente un código. Ustedes saben que la misma información se puede escribir en código binario, código base 16, código base 10. Ocupa más o menos espacio, pero es lo mismo, se puede expresar la misma información. Las proteínas no son códigos, son, como decir, algo real. Entonces, para crear toda la variedad de estructuras que existen en el mundo, con solamente 4 aminoácidos habría sido muy difícil. Es como decir, probar a escribir un poema con solamente 4 letras. ¿Sí? Sería muy difícil. El español requiere 25 letras para escribir todos los conceptos que hay. Habría sido muy difícil escribirlo con 4 letras. ¿Sí? Se puede codificar en un alfabeto como en binario, se pueden codificar todas las letras. Pero para, o no sé, hacer una imagen con solamente 2 colores, sale una imagen en blanco y negro. Si quiero una imagen más detallada, más compleja, utilizo 16, 256 o lo que son. Lo que son los colores. Acá es lo mismo. ¿Sí? Para tener
toda esta complejidad de seres vivos necesitamos, pues la natura escogió 20 aminoácidos. Habrían podido ser 18 o 30, ¿sí? Pero seguramente con 4 habría sido mucho más difícil. ¿Vale? Entonces, esta es fundamentalmente la razón. ¿Qué más podemos decir sobre los aminoácidos? ¿Cómo se enlazan uno al otro? Enlace. Entonces, hemos dicho que las proteínas son cadenas de aminoácidos, ¿correcto? Cadenas muy largas, puede haber una proteína que tenga 100, 1000, hasta 10.000 aminoácidos, ¿sí? Cadenas largas. Ahora, otro nombre de las proteínas es peptido, ¿sí? Tal vez se encuentran, es un sinónimo. Peptido quiere decir proteína, fundamentalmente. Por esto, este enlace, o sea, el enlace que se hace entre un aminoácido y el otro, se llama enlace peptídico, y esto se llama dipeptido, o sea, formado por dos aminoácidos. ¿Vale? ¿Cómo se enlaza entonces un aminoácido al otro? Este es un aminoácido 1 cualquiera, y este es el aminoácido 2. Todos los aminoácidos tienen un oxígeno, un hidrógeno acá, por este lado, y tienen un hidrógeno suelto por el otro lado. Entonces, ¿qué hace? Este oxígeno hidrógeno se combina con esto, se va, entonces queda HOH, o sea, H2O, se va una molécula de agua, y se enlaza este carbono con este hidrógeno. Lo ven acá, el carbono con este hidrógeno, con este nitrógeno. El carbono se enlazó con el nitrógeno. Esto se llama enlace peptídico y explica cómo los aminoácidos se enlazan uno al otro para formar las cadenas de proteínas. Y cuando se enlazan, producen agua. ¿Sí? Es como un producto de esta reacción, es agua. ¿Sí? Entonces esto es como los aminoácidos de las proteínas se enlazan. ¿Qué más podemos tener decir sobre las proteínas? Unas generalidades más. Se pueden clasificar en proteínas fibrosas. Fibrosas quiere decir alargadas. Por ejemplo, el colágeno o las proteínas de los músculos. Sí, que tienen forma alargada, o proteínas globulares. Globulares quiere decir redonda. Por ejemplo, los anticuerpos, las proteínas que están en la sangre, ¿sí?, tienden a ser redondas. ¿Sí? Las proteínas fibrosas tienden a ser insolubles en agua, ¿sí?, o sea, hidrofóbica, o sea, no se pueden diluir en agua. Y las proteínas globulares, como están en la sangre, sí se diluyen en agua, o sea, se mezclan con el agua, son hidrófilas. ¿Sí? Existen proteínas que son mixtas, que tienen una parte fibrosa con una parte globular. ¿Sí? Este es entonces un tipo de clasificación, dependiendo de su forma. Otra parte más interesante es la estructura de las proteínas. Si se acuerdan, hemos hablado de estructura del ADN, alguito de estructura del ARN, hemos visto esta estructura hélice sencilla. Si acuerdan, el ADN tenía tres niveles, la estructura primaria, secundaria y terciaria. Las primarias, vale, le repito, la primaria era la secuencia de nucleótidos, de bases. La secundaria era la doble hélice, la terciaria, como la doble hélice, se envolvía en el espacio. ¿Vale? Las proteínas tienen lo mismo, tienen 4 niveles de estructura. Vamos a ver si hay una buena imagen de esto. Primaria, alanina, ¿cómo sería?
fenilalanina, aspartato y todo eso, la secuencia de aminoácidos. La estructura secundaria, existen dos posibles. La primera se llama hélice alfa, entonces otra vez es una estructura hélice, pues parecida a la del ARN y del ADN, hélice sencilla. Y la otra es a hoja plegada, hoja doblada en español. O sea, fundamentalmente, lo ven acá, la proteína se dispone en cadena formando como así, y las hojas se van como a doblar así, una sobre la otra, varias veces, como si fuera así, ¿vale? Esta es la estructura de hoja doblada. Entonces las proteínas tienen dos posibles estructuras secundarias, la alfa hélice y la hoja doblada, ¿vale? Después tienen el nivel terciario, que es el nivel terciario, la estructura tridimensional, o sea, las alfa hélices que están acá, en este caso son casi todas alfa hélices, o las hojas dobladas, cómo se doblan en el espacio en formar la estructura tridimensional de la proteína. Todas las proteínas tienen esos tres niveles. Esos son importantes porque determinan la función. Por ejemplo, si esta es una molécula de hemoglobina, ¿vale? Como ven, una proteína hemoglobina, como ven, en la estructura terciaria hay exactamente el espacio necesario para que le quepa la molécula de oxígeno adentro, ¿sí? Si no hubiera ese espacio, o sea, si el espacio fuera un poquito más grande o un poquito más pequeño, no cabería el oxígeno, ¿vale? Por ejemplo, en el área hay el nitrógeno, pero el nitrógeno no se pega a la hemoglobina porque es más grande del oxígeno, no cabe acá, ¿vale? Entonces, la estructura terciaria de una proteína es muy importante porque determina su función, ¿sí? La estructura en la proteína es lo que determina la función. Lo vamos a ver bien en el último capítulo cuando hablamos de estructuras. Unas proteínas, no todas, tienen la que es estructura cuaternaria. ¿Qué quiere decir estructura cuaternaria? Esta es una proteína, esta es otra, otra y otra. ¿Sí? Derivan de ARNs diferentes, ¿sí? O sea, hay todo este pasaje ADN, ARN y crea la proteína 1. ARN, ADN, ARN crea la proteína 2, la 3, la 4, y las 4 se van a ensamblar haciendo, como decir, una superproteína que está compuesta de varias partes que se generaron de forma independiente, ¿sí? Podemos ver otro ejemplo. Se le doy estructura cuaternaria. Tienen acá esto, por ejemplo. Lo ven ahí, ven que esta es formada de 4 unidades. Esta es formada también de 4. Esta creo que sea formada por 2. Esta es formada 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, esta, vamos a verla más en grande. Es interesante. Esta es una estructura cuaternaria de una proteína. Está la unidad 1, la unidad 2, la unidad 3, la unidad 4. Como ven, estas dos son idénticas y estas dos son idénticas, ¿sí? Entonces habrá un ADN se copia ARN y crea esto. El mismo ARN se copia otra vez y crea esto. Después un ARN diferente crea esto y la misma, esto se copia otra vez y crea esto. Esto se ensamblan a formar la proteína final con su estructura cuaternaria. No todas las proteínas tienen estructura cuaternaria, ¿sí? Solamente algunas, ¿sí? Que quiere decir que vienen de ARNs diferentes, ¿vale? Entonces, todo esto sobre proteínas, pues antes de hacer la pausa, vamos a ver, volvemos a revisitar este dogma y vamos a ver unos casos especiales que se salen del dogma. Entonces, lo vuelvo a escribir mejor para que se lea bien y vamos a ver unos casos especiales. Entonces, lo que queda en líneas, sin puntos, o sea, líneas continuas, es el dogma. Lo que voy a hacer como con puntos son como los casos especiales que se salen. Entonces está, como siempre,
ADN, el ADN, ARN y proteínas. Esta es la replicación. Esta es la transcripción. Y esta es la traducción. Vale. Ya sabemos qué quiere decir cada uno de estos. Se acuerden que las flechas tienen un sentido, por eso son flechas. Ahora, al lado del dogma principal existen unos organismos. O sea, este es el dogma válido por el 99,9% de los organismos, casi todos. Pero hay unos organismos muy especiales, o se hicieron a veces ensayos de laboratorio, que logran salirse de este dogma. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos primero esto. O sea, una flecha que va de ARN a ADN. ¿Vale? Esta toma el nombre de transcripción. Transcripción inversa. ¿Por qué inversa? Porque en lugar que de ADN a ARN, va de ARN a ADN. Es posible, ¿verdad? Hemos visto que esto sí se puede volver atrás porque el proceso se puede invertir. ¿Quién lo hace? Lo hace una clase de organismos muy interesante que son los retrovirus. Son muy importantes porque aparte que hay muchos virus de enfermedades como herpes y esto que son retrovirus. Y además se utilizan en la terapia génica, son muy importantes en la tecnología genética. ¿Sí? ¿Por qué se llama retrovirus? Porque hacen la transcripción al contrario. ¿Cómo funciona? Estos virus en su genoma no tienen ADN, sino tienen ARN. ¿Sí? O sea, todos los organismos normalmente guardan su información en el ADN. ¿Sí? Porque es más estable y eso. Esos virus la guardan en el ARN. ¿Por qué pueden? Porque son organismos muy sencillos. Se pueden duplicar, o sea, su vida dura por ahí media hora, ¿sí? Entonces no necesitan que la información sea tan estable, ¿sí? Además, esto le da una ventaja, pueden mudar más rápidamente, pueden evolucionar más rápidamente, porque el ARN pues, es más afectado por las mutaciones, entonces el virus puede mudar rápidamente. Eso puede ser mal por el individuo, porque muchos virus se mueren en las mutaciones, pero es bueno para la especie, o para el gen en general, porque los virus se pueden adaptar muy rápidamente a cambios. Todos saben que, por ejemplo, toca hacer la vacuna de la gripe cada año, porque en cada año nacen especies nuevas de virus. O sea, mientras la especie humana necesita millones de años para evolucionar, un virus puede necesitar pocos meses o pocas semanas. ¿Sí? Entonces, esto es una ventaja para el virus. Entonces, esos virus tienen ARN en su genoma, en lugar que ADN. ¿Cómo funcionan los virus? ¿Se acuerdan? Ya les había explicado. Acá hay una célula. ¿Sí? Llega el virus. Normalmente el virus está hecho algo así. Esta es la forma del virus. Entra el virus, hace un hueco en la membrana celular, entra a la célula. Copia, pues los virus de ADN copian su ADN en el ADN de la célula. La célula, cuando hace la copia de este ADN, hace una copia del virus. Este virus no copia el ADN en el ADN de la célula, sino copia su ARN a ADN en la célula. Por eso hace la transcripción inversa, el virus es de ARN y lo copia hacia el ADN de la célula. La célula otra vez de ADN produce ARN y este ARN es otra vez un virus. Entonces el virus se hace miles de copias y al final sale de la célula, copiado mil veces, y va a infectar otras células. ¿Sí? Pero, ¿por qué retrovirus? Porque, como les dije, copia ARN a ADN en la célula. Y la célula después lo vuelve a copiar ARN creando otro virus en muchas copias. ¿Vale? Entonces, esto es un caso especial, muy especial, ¿sí? Solamente en los retrovirus. Después, ¿qué hay? Hay esta.
¿cómo llamaremos esta flecha? ¿Cómo llamaremos esta flecha según ustedes? Replicación de ARN, es replicación de ADN, esta es replicación del ARN. ¿Qué es la replicación del ADN? Es prácticamente un ARN que se copia a sí mismo. Esto acontece solo en unos organismos muy especiales que toman el nombre de ribosomas. Entonces, los ribosomas hacen la replicación del ADN, del ARN. ¿Vale? ¿Qué más flecha podríamos hacer y que existen? Existe esta. O sea, un pasaje directo desde ADN a proteína. Pues es posible, ¿sí? No hay ningún organismo que lo hace. Esta toma el nombre de traducción directa. ¿Por qué directa? Porque salta un pasaje, ¿sí? Entonces se llamaría traducción directa. No lo hace ningún organismo, pero se pudo hacer en laboratorio. Es teóricamente posible y se logró hacerlo. O sea, traducir directamente de ADN a proteína sin pasar por el ARN. Pero en la naturaleza no hay ningún organismo que lo hace. ¿Qué más flecha nos harían falta? Pues podría haber esta. ¿Verdad? Esta sería replicación de proteínas. ¿Verdad? ¿Qué organismos hacen esto? Hay un organismo que lo hace, se llaman priones. Priones son unos organismos muy, muy pequeños, muy primitivos. De hecho, no, tampoco se pueden decir que son vivos, son simplemente unos conglomerados de proteínas. ¿Sí? Y logran replicarse a ellos mismos. O sea, una característica de ellos es que son proteínas que logran replicarse solas. Probablemente son los descendientes de los primeros organismos que existieron en el mundo. Son muy importantes porque son los responsables, no sé si escucharon hace años, se hablaba mucho de eso, la enfermedad de la vaca loca, ¿sí? Que daba si uno comía el cerebro, la amígdala de los huesos de las vacas. ¿Sí? ¿Por qué? Prácticamente esas vacas en el cerebro, la amígdala, tenían esos priones, uno comiendo el cerebro, esos priones iban al cerebro y daban esta enfermedad. ¿Sí? Entonces, los priones son unos organismos que hacen la replicación de proteína. ¿Qué flecha faltarían para acabar la cosa? Esta estaría la flecha de proteína ARN o de proteína ADN. ¿Vale? ¿Pueden haber estas flechas? No, no pueden haber. No hay obviamente ningún organismo que lo hace. Tampoco se puede hacer en laboratorio. Y tampoco tiene sentido hacerlo, porque como hemos visto antes, es imposible a nivel lógico, ¿sí? Porque hay ambigüedades, ¿sí? Entonces cuando tengamos una proteína, tampoco a nivel lógico se puede volver atrás. Entonces, estas obviamente son las únicas dos flechas que hacen falta de acá a acá y de acá a acá, que hacen falta al dogma, ¿vale? Entonces, como ven, esto es lo que acontece casi siempre, pero hay unas clases muy especiales o en laboratorio y se puede hacer todo lo demás. ¿Vale? Pero nosotros nos vamos a fijar en el dogma principal porque estos son casos muy específicos. ¿Vale? Como siempre, toda esta información la encuentran en el curso. Entonces se ve en la clase de hoy, está la parte de traducción, lo ven ahí. Replicación de ADN, está la parte de ácido ribonucleico, ARN, está el código genético y están las proteínas. ¿Sí? Por ejemplo, el código genético se abren acá, ven las imágenes, vale, con todo el código genético y todo esto, y se mira la parte del dogma central,
¿Ven esto? ¿Ven esto? Que no es nada más que lo que le dibujé yo. ¿Sí? Ellos lo hicieron a triángulo, pero es la misma gráfica. ADN, ARN, proteína, replicación, replicación, falta de una flecha, replicación, traducción inversa, transcripción inversa, traducción directa, y faltaría esto y esto, que no son posibles. Entonces, la misma gráfica, en lugar que lineal, hecha triángulo, pero es lo mismo. Entonces, esto es el dogma central completo. Con esto, ¿vale? Con la clase de la primera mitad de hoy, se concluye la parte de nociones de genética que necesitamos para el curso. O sea, lo que hemos visto hasta hoy, sí necesitan saberlo, pero no necesitan nada más. Entonces, ya en la segunda clase de hoy, vamos a ver la primera de las herramientas que vamos a utilizar. Les pido el favor que esos conceptos los vayan, como por el momento no creo que tengan mucho que trabajar, vayan leyéndolo, repasándolo, porque son muy importantes. O sea, toda esa parte del ADN, RN, traducción, transcripción, replicación, todo esto, hay toda una terminología, todos unos conceptos que vamos a utilizar durante todo el semestre. Entonces lo tienen que tener muy claro. Entonces la tarea será, pues si quieren volver a ver los videos de las clases, profundizar en Moodle, pues tener todo esto muy claro, ¿vale? Entonces ahora hacemos una pausa de 10 minutos y ya volvemos con la segunda parte de la clase. Gracias por su atención.